¿Se puede? Hacemos fotos si queréis. ¿Qué? ¿Nos vamos de viaje? ¡Que vamos a pasar el fin de aquí! Oye, ¿os apetece ir a pasar el fin de semana y dormir aquí todos juntos? ¡Sí! ¡Nos vamos a la montaña, chicos! ¡Con nuestras camas! Ahí hay dos camas, ahí hay otra cama grande. Tenemos baño, tenemos cocina. A ver el baño. Mira el baño, mira la ducha y el baño. ¿Sobreviviremos al fin de semana, Gaby? ¿O qué? ¿Eh? ¡Ay! ¿Y tú qué, en caravana? ¡Con 3 meses y ya en caravana! Bienvenidos a la caravana de 3 españoles por el mundo. Hoy no tenemos destino. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Hola, chicos! La verdad es que vamos con plan totalmente improvisado. Vamos a un fin de semana de 3 días. Esto ha sido sorpresa para los peques, que llevaban pidiendo desde Alejandro desde hace 2 años que quería viajar en autocaravana. Y nos hemos aventurado este fin de semana por la primera vez. Así que no tenemos ni idea de cómo nos va a salir la aventura. Ni de dónde ir, porque está lloviendo en toda Suiza este fin de semana. O sea que un poco decidiremos. Lo bueno es que llevamos la casa a cuestas. Uh-huh. Entonces decidiremos a ver dónde queremos ir en función del tiempo. Así que nada, si os apetece veniros con nosotras, os invitamos a que os quedéis. Al comienzo del viaje hemos aparcado en un parking y se nos ha metido la rueda de la autocaravana ahí dentro. No sabemos si ha sido un problema del freno de mano que no funciona bien o de nosotros que no lo hemos metido bien. Así que nada, nos hemos estrenado, pero por todo lo alto. Buenos días, pues nada, anoche la cosa al final no fue tan terrible. Hemos abollado un pelín el bajo de la caravana, pero hola. Bueno, aquí tengo a mi youtuber 2. Hola. Hola. Bueno, pues como os contaba, hemos abollado un poquito el bajo, pero bueno, esto hay que pasarlo, hay que hacer prácticas. Hemos pagado la inocentada de no saber llevar todavía, controlar muy bien la caravana. Podría haber sido peor. Y bueno, nada, estamos dispuestos a disfrutar del fin de semana igualmente. Así que hemos amanecido en Gran Vilar. Aquí los chicos van a tener una carrera de mountain bike hoy. Y nosotros pues estamos a la de una cascada, así que igual nos vamos a dar un paseíto con los niños a la cascada, ¿no? Rafa, ¿qué estás preparando por aquí? Ensalada de pasta, porque tenemos la carrera esta tarde y hay que alimentarse bien. Hidratos de carbono. Han quitado el dorsal. Hemos palmado, palmatoria. Crack, pip, fuera. Out. A casa. Se acabó.
¿Cuántos de aquí han hecho los 10 primeros kilómetros con el amortiguador delante bloqueado? Nadie, este. Así que mejor dicho, ya eso, que vamos a alegaciones. O sea, hemos tardado más porque el primer 10 kilómetros amortiguador delante bloqueado. Sin amortiguadores. Bueno, pues es nuestra última experiencia en mountain biking. Sí, en rutas tan heavy. Nos vais a privar de nuestro momento, chicas, 4 horas ya, si no hacéis más carreras. ¿Cómo puede ser esto? Triatlones sí que haremos. La vida dentro de la caravana, jugando al parchís. ¿A qué sí, chicos? Y un aperitivo que nos hemos tomado antes de cenar. ¡Mira! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Salió 5! Iremos a la cocinera. Tenemos pajitas de pollo para cenar. ¡Qué bueno! Aquí estamos acostumbrándonos a desenvolvernos en la mini cocina. Te veo a tope ahí, ¿eh? A ver qué tal sale la cena. Genial. Señores, aquí llega el momento más glamuroso del viaje. Esta cajita de aquí es el depósito del váter. Y bueno, pues es lo que tiene ir en caravana, también implica estas tareas domésticas, que es el vaciado en estas estaciones de servicio. Oye, pero muy bien, dentro de todo, para los que seáis un poco aprensivos, que a nosotros esto nos da un poco de cosilla, la verdad es que tampoco es una cosa tan traumática. Os vamos a contar la crónica de nuestro segundo día en autocaravana. ¿Eh? ¿Dónde estamos, Alejandro? ¿Sabes dónde estamos? Bueno, ayer estuvimos en Gran Vilar, tuvimos un día estupendo, pero ya sabíamos que el pronóstico del tiempo no iba a ser bueno para todo el fin de semana y eso es algo que no podíamos controlar. Ya teníamos la autocaravana alquilada y según la predicción, pues bueno, iba a hacer mal tiempo prácticamente en toda Suiza, así que no teníamos escapatoria. Y viendo que dentro de lo malo, en Neuchâtel no iba a estar tan mal, aunque el pronóstico se ha equivocado, pues decidimos ayer por la noche venirnos al lago de Neuchâtel. Y cometimos dos errores que os voy a contar. Un error, aparcamos a orillas del lago, el sitio muy bien, bueno, está lloviendo y se ve muy gris, pero la verdad es que de normal es un sitio precioso. Pero no nos dimos cuenta de que la zona donde íbamos a aparcar estaba justo al lado de la Universidad de Neuchâtel. O sea que llegamos sábado por la noche, estaba lleno de gente joven, pues de fiesta por aquí. Había una silent party con cascos justo aquí al lado, pero claro, cuando la gente salía de la fiesta no era tan silent, o sea que estábamos en el parking oyendo bastante ruido y tuvimos que dormir con tapones puestos en los oídos o con los auriculares, escuchando música para dormir. Y luego también otro de los errores fue que lógicamente había movimiento de gente, nos tocó alguien un par de veces a la puerta de la caravana para hacer la gracia. Yo no me di cuenta, la verdad, se enteró Rafa. Así que, bueno, una recomendación que os daría desde la novatada esta nuestra que estamos haciendo es que si podéis aparcar pues en un sitio a las afueras de una ciudad o donde no vaya a haber mucho tránsito de normal, pues mejor, porque dormiréis más tranquilos. Así que hoy vamos a ver qué plan hacemos al resguardo de la lluvia. Y bueno, una de las cosas bonitas de ir en caravana lógicamente habría sido pues poder dormir en la cima de una montaña o al lado de una cascada o en alguno de los sitios tan bonitos que tenemos en Suiza, pero bueno, lo tendremos que dejar para otra vez que volvamos y haga mejor tiempo. Así que de momento seguimos adaptándonos a las circunstancias y acostumbrándonos a esto de vivir en la caravana por primera vez. A creer, pero hemos logrado huir de las lluvias suizas y venirnos a un bosque tropical. Bueno, os cuento, finalmente hemos encontrado un plan alternativo que la verdad es que llevábamos tiempo queriendo hacer y justamente buscamos un día de lluvia para hacerlo porque es un plan de interior y nos hemos venido a Papilorama, que es un centro de preservación de fauna y de flora tropical donde hay muchísimas especies animales
Estamos en el primer pabellón, que es como una especie de invernadero, el que está lleno de mariposas de colores. Y bueno, pues vamos a seguir recorriendo por aquí el resto de la exposición y a ver qué nos encontramos. Que es la sección de animales de noche dentro del papilorama. Tenemos esos perezosos, murciélagos, unos animales que se llaman pacas, que son como ratas gigantes. Y aquí tenemos que estar en silencio para no molestarles, está todo un poquito así a oscuras. Ya estamos en el último día de estas mini vacaciones y esta noche la verdad es que hemos estado más acertados con el lugar donde hemos aparcado la caravana. La hemos dejado aquí detrás, en un pequeño parking a orillas del río Are, muy cerquita de Berna. Entonces, pues como el tiempo sigue sin acompañarnos, hoy hemos decidido que vamos a caminar un poquito, vamos a hacer una ruta de 4 kilómetros al borde del río hasta Berna y luego en Berna, que es la capital de Suiza, para aquellos que no lo sepáis porque mucha gente lo confunde con Ginebra o con Zúrich, pues bueno, podemos recorrer un poco la ciudad, comer ahí en algún restaurante, no igual el plan rural que nos habíamos imaginado, pero por lo menos podemos hacer una pequeña combinación hoy. Y este río es muy chulo, sobre todo para venir en verano a hacer rafting, o incluso mucha gente se baña aquí, se deja llevar por la corriente y llega prácticamente pues eso, hasta la ciudad de Berna. Así que bueno, vamos a protegernos de la lluvia y a empezar nuestra caminata. A ver, Alberto, ¿qué hay que decir cuando se acaba un vídeo? Hay que apuntarse a la campanita aquí, me gusta, y suscribirse si os gusta, y aquí, like. Tinderazo bueno. Aquí tenemos el nuevo manager de nuestro canal.